Hola, oh, gente, queda Monster Gaming y estamos en un nuevo video más en el canal. Y el día de hoy no pensaba grabar este episodio. Justamente estaba editando unos videitos, pero en lo que estaba renderizando un video dije, vamos a entrar al Genshin a ver qué pedo, vamos a pasar las dailies, porque ahorita literal son las 3 de la mañana y dije, bueno, estoy de vacaciones, voy a editar videos en la madrugada. Pero pues en lo que se renderiza el video, como siempre, entro a hacer mis dailies, ¿no? A gastar mi resina, ya saben, la rutina diaria del Genshin. Y de repente veo que dice, busca Albedo. O sea, yo daba esto por terminado. Grabé el último episodio del evento de Albedo hace, días, o sea, literal, ya como 3 días o más. Y yo pensaba que ahí terminaba ese rollo, pero dice que hay que buscar Albedo. Entonces, pues vamos a buscar a Don Albedo. Aparentemente hay un epílogo, o sea, como que ya el final de la historia. Y eso no lo explicaron. Entonces, ya aquí cerramos todo este rollo. Esperemos y se revele algo importante. Porque, bueno, si vieron el episodio anterior, estuve como que dando muchas teorías ahí de que si era homúnculo, que si no sé qué, que si su hermano el dragón Durín. Y ahorita no sé qué hace un perro ladrando a las 3 de la mañana en la calle. Pero bueno, gente, vamos a ir por acá. Espero no escuchen al perrillo ese que anda por ahí. Y Albedo, ¿qué onda, compa? Estamos de vuelta, somos nosotras de nuevo. Viajera Paimon, bienvenidas de nuevo. Paimon ya está acostumbrada a encontrarse con Albedo así. Hice lo que pediste. Muchas gracias, se ve que poder contar contigo. Naturalmente fuiste crucial para mi investigación. Jejeje, Paimon se alegra de escuchar eso. Nunca olvidaré su amabilidad. Te devuelvo la espada, ¿eh? ¿What? Debería ser lo suficientemente poderosa, ¿cierto? Más o menos, ¿cómo la sientes? Pues, igual que antes. Como este Albedo sin querer nos alburea, ¿eh? Bueno, no hay efectos secundarios ni corrupción ni veneno. Parece que he estado en lo cierto todo este tiempo. ¿Te crees un profeta o qué? O sea, que si la purificamos, no me sirve. No, sí, me sirve. Aunque creo que después del evento esta arma va a perder todos sus buffs, porque ahorita en este evento hace más daño de lo normal. O sea, ahorita si usa la espada esta está rotísima. Sí, independientemente de eso, ha alcanzado el estado deseado. ¿Por qué sostienes la espada, Albedo? ¿Qué estás haciendo? No hagas una tontería. Quiero extraer la fuerza vital purificada en su interior. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, compa! Se va a volver diabólico, nos va a matar. Listo. ¿Ya? Esa energía parece una bola de luz. La pusiste en una botella misteriosa. Puede ser que esta espada no sea un arma divina, pero será un buen recuerdo. Espero que pueda ser de alguna ayuda durante sus viajes. ¿De verdad? La necesitaba para fines investigativos y obtuvo los resultados del experimento. Espada pertenece a alguien que... No, Albedo, o sea que nos utilizaste para llenar la espada de energía. Luego tú te quedas con la energía en una botella y nos devuelve la espada sin la energía. O sea, nos da la espada toda chafa. Y por eso ya entiendo que la espada ahorita en este evento tenía mucho daño porque absorbió energía. Pero Albedo se la quitó, se acaba el evento y la espada se vuelve a ser una espada común y corriente. Que gasté recursos en levelear. Diablos. Y eso que ni siquiera casi la utilicé. En este evento casi no usé a Bennett. La fuerza vital de ese dragón resuena en mí. No porque sea un dragón, sino por mí. Reino de Tyr, maestra, esa es tu creación, el dragón gigante. Sí, es lo que les decía en el episodio anterior. Su maestra, Reino de Tyr, que le dicen Gold, ella creó a Durin y también creó a él. Él no es un humano, fue creado por ella. Y ella se hizo mala y destruyó todo, junto con el dragón. Ella creó al dragón para hacer la destrucción. Es lo que leí en el manga. ¿Qué le pasa? ¿De verdad fue buena idea nuestro encuentro? ¿Se la encontró? Es que les digo que a mí esta serie, por eso me encanta. ¡Ya se acabó! ¡Es neta! Ok, no nos encargó nada. ¡Albedo! No, bueno, protogemas, pero Albedo, ¿ya te fuiste? No, va a ser el episodio más corto de la historia. Bueno, está bien. Igual quería terminar esto, o sea, aquí con ustedes. Como les digo, me súper encanta la historia de este juego, o sea, te quedas como picadísimo. También quería comentarles, para quien me ha preguntado qué onda con el espiral, ya voy en el nivel 9, me atoré, no puedo pasar del nivel 9 del espiral. Voy a intentarlo en estos días, posiblemente pase el nivel 9. Pero vamos a ir a hacer unos cuantos deseos de una vez, porque es que creo que ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, entonces el evento se acabó. Pues creo que sí. Creo que el evento se acabó, ya dice evento finalizado y la tienda del evento, no se preocupen, la farmeamos bien. Toda, menos esa mora, pero pues no ocupo mora ahorita. Toda la tienda del evento la farmeamos, así que no se preocupen, compañeros. Igual, el árbol ya lo tenemos a nivel, creo que 8.
9. Ya el árbol también lo llevamos súper chido. Les quería como que enseñar, porque hay gente que, como vieron los episodios un poco atrasados, yo los grabé hace días y apenas los voy a subir en estos días. Es como que están viendo los videos con días de delay, por así decirlo. Y mucha gente piensa que no hice el evento. Sí lo hice, más que tengo amigos, compañeritos y suscriptores. Porque también mis compañeros del trabajo lo juegan. Y suscriptores míos que he visto, como el Kennedy, que andaba en directo rusheando este evento a la mera hora hace rato. Porque, pues, técnicamente hablando ya se acabó. Entonces, si no rusheaste esto en esos días, pues ya te perdiste las recompensas. Y yo por eso les comenté desde videos atrás de la actualización que hicieran esto, porque estos eventos son muy importantes para farmear. Ahora, el árbol, aquí está. Son muy importantes. Mi árbol es nivel 9. Ojo. Entonces ahorita tengo que esperar 2 días para que se recarguen estas como que árboles para estar farmeando. En 2 días puedo farmear más. Y aquí tenemos pues las recompensas que hemos conseguido. Vean, o sea, es muy importante hacer este árbol porque te va a estar dando por ahí los deseos. Y este árbol, no se preocupen, el árbol no se va. Lo único que se acabó fue el evento y la tienda del evento. Pero este árbol se va a quedar como parte de la región para que tú, si en un futuro quieres venir a farmear esto, lo puedas hacer como si fueran Geoculus o Anemoculus. Pero con la diferencia que acá, pues vean, o sea, te dan un prototipo. Aquí ya me lo dieron, me dieron dos deseos. Tengo muchos deseos que voy a gastar ahorita con ustedes de todo este árbol. Y pues la corona. Mucha gente me ha preguntado para qué es esta corona. Básicamente cuando llegas a nivel máximo de tus talentos, máximo, lo máximo que puedes llegar a nivel 90, después de nivel 90, pues esta corona te va a permitir ascender todavía más tus talentos. Es un material que te piden todos los personajes, no importa el que quieras levelear. De momento yo no la he necesitado porque todavía no he levelado al máximo ningún talento, ni de Klee, ni de Zhongli, ni de Fischl. Pero en un futuro esta corona y la del evento de Fischl me van a servir para dárselas a Klee o a Zhongli. Ahora, de hecho acá nos dan una en este árbol, nos dan una en la tienda del evento, y en el de Fischl creo que también fueron dos, así que ahorita tengo como 4 coronas de estas. Y al final de todo este rollo nos van a dar estas alas. Ahora, acá también están viendo esta receta, es muy importante para hacer el catalizador. En mi caso quería probarlo con Klee a ver qué tal estaba, pero todavía no alcanzo. Yo creo que en 2 días podré farmear ese catalizador. Y quería aclarar todo esto porque sí, el evento se acabó, pero Espinadragón sigue estando. Puedes venir a farmearlo en un futuro. Hay mucho que hacer, muchos cofres, muchas cositas que te van a estar ayudando a subir de nivel en este lugar. Aparte, pues, obviamente, el árbol. Más que nada el árbol. Ven a hacer este árbol si es que no lo has hecho. De hecho, les digo, estuve hablando con amigos que no le hicieron caso a esta región. Y es como que un error muy grande que no deben de dejar pasar. Cada que haya eventos, siempre háganlos. Y vamos a ir a pedir los deseos porque este es el episodio más corto de la historia. Aunque quería también retomar algo que hablamos en el episodio anterior. Y son todos estos rumores de Zhongli que siguen estando pues constantemente apareciendo en Reddit. Y me deja pensando, ¿saben? Porque cuando, como dice el dicho, ¿no? Cuando el río suena es que agua lleva. Y si ahorita tanta gente está insistiendo con esto, es que probablemente sí va a volver Zhongli. Y tiene sentido porque pues va a estar Hu Tao, va a haber más historia de hecho, o sea, en la 1.3. Y creo que pues incluso en esta 1.2 va a haber con Ganyu, va a haber misiones nuevas de Liyue. Así que la historia de Liyue todavía no acaba. Vamos a ver de vuelta a Ningguang por ahí en algunas misiones. Tengo entendido que... ¡Ay, Dios, me ando cayendo! Tengo entendido que en futuras misiones vamos a restaurar la casa de Jade de Ningguang que explotó. Si es que ya jugaban la historia, sabrán todo ese rollo. Les subí ese episodio épico que casi me colapso cuando vi esas cinemáticas. Entonces, vamos a estar todavía en Liyue teniendo aventuras por un largo rato. Inazuma va a estar llegando como por la 1.4. Ya sería como en marzo, más o menos. Tendremos Inazuma, que será la región de la diosa Electro. Y donde nuestro personaje principal va a aprender habilidades Electro. Pero eso todavía falta bastante. Así que todavía hay mucha historia que recorrer aquí con Ganyu, con Chao. Y pues esto tiene sentido que también pronto incluyan a Hu Tao. Y posiblemente se repita el banner de Zhongli para todas las personas que lo querían, más que nada por todo el tema del buff. Pero como les digo, es un rumor. O sea, de que vuelva a Zhongli es un rumor, pero es muy creíble. Entonces vamos a ver qué pasa en estos días. No digan que yo les dije que iba a volver 100% asegurado. No, es un rumor. Vamos a poner la hora a la medianoche. ¡Oh, gente! Espérense. Estaba checando por acá el correo y nos enviaron protogemas. Dice que hubo un error con el talento pasivo de Zhongli. Órale, ni cuenta me había dado. Y mira que yo lo uso, no noté ninguna diferencia o error extraño, pero bueno, gracias por las protogemas. Vamos a pedir los deseos gratis. Y bueno, acá espérense, más protogemas. También hagan todos los logros que puedan, porque
Esto es brutal con las protogemas, da bastantes algunos. Y también no olviden hacer el libro del aventurero, que también te da un montón de protogemas. Y el espiral del abismo, que también te da un montón de protogemas. Porque mucha gente luego se pregunta, Monster, ¿cómo es que tienes tantas protogemas? No las compro, literal, me las da el juego por simplemente estar jugando. Y aquí tenemos el espiral, que es este, como pueden ver, es nivel 9, ahí saqué un montón de protogemas. Y vamos a ir por acá a la tiendita y les voy a enseñar los deseos que tenemos ahorita, que hemos conseguido. De este banner conseguimos 6 deseos y no sé si gastármelos todos. Ay, porque la neta, no sé. O sea, ya tengo todo lo que quería de este banner. Mejoramos las constelaciones de todos ellos que están ahí. No me ha salido Albedo, pero la verdad no me llama tanto la atención. Y no sé si ahorrar de ese banner para Ganyu. Porque la Ganyu, la neta, está muy chida y me gustaría ver qué tal se comporta en batalla. Y por acá tenemos 10 deseos. 10 deseos. Pues yo creo que los deseos van a ser acá. Van a ser de golpe para que... Ay, es que yo creo que sí, todos de golpe para ver qué onda. No he llegado al Pity en este banner. Así que vamos a usar estos deseos. ¡Ojo! ¡Ojo! Moradito. ¡Híjole! Nada más uno morado. Me gasté mis 10 deseos y no me dieron... Yo quería chichi. Vamos a ver, hacer un arma. ¡Otra chingyan! Ok. Ya tengo como... ¡Vene! ¡Oh, papá! Esto... ¡Oh! Esto no me lo esperaba, señores. Bennett es Dios. De verdad, si no usan a Bennett, úsenlo. Si lo tienen, úsenlo. Es brutal. Él hace que todos los personajes golpeen mucho más duro. Todos los videos que han visto de personajes haciendo mucho daño son porque usan comida, que te aumenta el ataque, pero usan a Bennett o a Mona, o los dos. Comida, Bennett, Mona, Sakarosa, esas cosas juntas hacen que tus personajes peguen como dioses. Por eso voy a estar entrenando a Mona para usarla junto con Bennett y a ver qué experimentos hago en un futuro. Pero eso lo verán ya con la historia de Ganyu, porque todavía mi Mona no está muy potente. Pero vamos, ay, acá vamos a usar un deseo nada más. A ver qué sale. Nada. Es que les digo que quiero a Ganyu, pero igual, y entre más deseos uso, estoy pensando... Entre más deseos uso, más cerca estoy del Pity. Y probablemente llegue al Pity con Ganyu. El Pity es cuando llegas, creo que a más de 50, 70, 90 deseos. Ya te aseguran un personaje 5 estrellas. Así que quiero acelerar mi Pity para llegar al Pity. Todavía no llego, falta un poquito más. Porque Mona, me salió Mona aquí. Recordarán ese episodio que casi me colapso. Entonces, quiero como ver. Creo que Mona reseteó mi Pity. Entonces. Hay que aumentar ese Pity para cuando llegue Ganyu. Pues ya, usando los deseos gratis del arbolito. No me salió nada bueno, fíjense. No solamente eran del árbol, sino que también en la tienda de Paimon ya se reseteó. Pueden comprar también deseos por polvo estelar, que fue lo que hice. Pero sí estamos con una mala suerte. Ok, ya creo que... ¡A la madre! ¡Eso! ¡Hala! Gente, uno más. Eso me colapsó. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Fishil es todo para mí. La adoro. Es una personaje increíble. Ok, último deseo. Se nos puso morado. Otro B. No manches. O sea, no tengo suerte para sacar a Chichi o Kiki, como gusten llamarle, pero... What the fuck. A ver. Pero Bennett. Activar. A ver, ¿esta qué nos da? Usar ataque normal, ejecutar segundo ataque, sobrecarga, pasión, carga. Nos permite hacer un ataque adicional. Hola, con un 135% equivalente al segundo ataque. Ok. Aumenta nuestra aventura maravillosa. Más 3 puntos. Y... Ok, casi tenemos a... ¡Oh, la madre! Casi tenemos a Bennett full constelaciones. Dios. Y eso que, o sea, ni siquiera ha gastado. Porque hay gente que dice, oh, le has metido. No, o sea, lo único que compro es la bendición lunar y el pase de batalla. Y wow, estoy en shock. A ver, noche silenciosa. Aumenta mi ilusión nocturna más 3. El talento ese, perfecto. O sea, mi ulti va a pegar más duro. Y nos faltó una para la... Pero bueno, está en la tienda. Podría ir a la tienda e intentar comprarla en la tienda de Paimon. Pero esta última constelación está buenísima. A ver si la puedo desbloquear. Aumenta la duración de 2. Pero en esta ocasión vamos a comprar a Fishil. Porque esta Fishil, amigos, vean eso. Ya la tenemos full constelaciones. Ok, más que nada creo que este episodio se trató de mí colapsando con los deseos. Pero bueno, constelaciones. Vean esto.
La última constelación gracias a la tienda. Activar. No jodas. Mi Oz ya va a ser 2 segundos más largo. Aparte va a tener más ataque. O sea, va a atacar extra de lo que ya atacaba. What the fuck. Ahorita tenemos que probar eso, espérenme. Pero también nos faltó Chinyan. O sea, ni la peleé. Por cierto, Mona, no se preocupen. Ya hay gente que me ha dicho, Monster, entra. Sí, yo sé que Mona es buena. Ahí la llevo. Apenas la he subido de nivel. He visto que con su ulti potencializa bastante la vaporización con Klee. Entonces el daño con ella, más Bennett, más Klee, más Sakarosa, va a ser algo brutal. Estoy ahí planeando algo con ellos, pero no tengo artefactos buenos para ella. Y apenas estoy subiendo la nivel y me cuesta mucho pues las florecitas, los hongos que hay que juntar para ella. Y todo eso es mucho detalle, pero ahí la llevo. Mi siguiente plan es levelear a Mona, levelear a Sakarosa. Son las dos en mi lista. Y les quiero enseñar a Ningguang, ya aprovechando que este episodio pues se trata más de mis personajes que de la historia. Chinyan, constelación. Vean esto. Activar. Probabilidad de daño crítico. Oh, nos aumenta probabilidad de crítico en 100%. Y aparte de lanzar habilidad, crea un escudo. O sea, un crítico de 100%. O sea que a huevo va a ser crítico el golpe. No manches. Chinyan es buena, pero no tengo recursos para utilizarla ahorita. Pero tenemos a Beidou, constelación full también, con el banner de Tartaglia, que se acordarán que me salía bastante. Y bueno, Sakarosa la tenemos con 3 constelaciones. Y en cuanto a atributos, no la he leveleado. Pero la que sí leveleamos, como les decía, es Mona. Es en mi lista de siguientes. Y hemos estado trabajando un poquito en Ningguang. 70, la usé más que nada para el espiral del abismo. Y es muy buena. No la tengo con accesorios buenos ni con nada bueno, nada más le puse la perla solar del pase de batalla, pero sus artefactos son pésimos. O sea, no le he puesto artefactos decentes porque no tengo. Entonces, ignoren esos stats malísimos, pero ella también está en mi lista de futuros personajes que voy a estar trabajando. Y pues, ahorita, Fischl. Vamos a ver qué onda con Fischl. Vamos a ir acá a una misión diaria para experimentar a Fischl. Gente, estoy colapsando ahorita porque Fischl, desde que la obtuve, me gustó bastante. Y es un personaje que todos ya sabemos que es buena, pero con full constelaciones la cosa cambia todavía más. Entonces vamos a ver. Veamos. ¿Oz? Pues yo veo que ataca normal. Necesitamos hacer un poquito de daño extra con esto para derretir sus escudillos. Ok, creo que Klee va a eliminar a todos. Klee, cálmate. Uf. No, olvídalo, ya Klee destruyó a todos de aquí. Pero, no, quería ver más que nada qué es lo que hace Oz. Una de sus constelaciones hace que se cure cuando lo hago. Miren, necesito un enemigo. Tú. Vean, cuando termina de hacer el Oz, se cura. ¿Ven? Me curé casi que full. Pero, o sea, veo que Oz, pues ataca casi que igual, ¿no? Dura más que antes, eso sí. Pero creo que ataca casi igual que siempre. Y bueno, estas flores son para ella, por cierto. Hay que aprovechar que estamos aquí. Ok, vamos a darles un calambrón a estos. Hay que romperles el escudo. Ah, ¿qué pasó? ¿Ya acabamos? ¿Subí de nivel? ¡Ah! Subimos a nivel 46. A ver, Fischl, sácale a Oz. Pero sí, ignoren el bajo daño de Fischl. Ignoren el bajo daño de todos mis personajes. Mis artefactos son patéticos. Y he estado farmeando por semanas y me salen pues artefactos horrendos que no tienen buenos stats. Y pues eso es lo malo, o sea, no he tenido la suerte con los artefactos. Ven que hay gente que tiene suerte con artefactos, hay gente que tiene suerte con el gacha. Aquí es todo suerte. Y los artefactos que me encuentro son malísimos y por eso mis personajes no pegan tan duro. Pero sí sé cómo hacer que peguen más duro, pero no encuentro lo que necesito. Quería despejar eso también porque me lo preguntan bastante. ¿Por qué tus personajes pegan tan poquito, Monster? Es por eso. Incluso Klee, que es mi DPS, no pega tan duro como debería. Pero pues ahí la llevo, sigo practicando, sigo pues básicamente farmeando, que es lo importante. Y pues nada, gente, por mi parte creo que sea todo por este episodio. Nos concentramos más en estrategias ahora. No hablamos mucho de eso antes, pero ya ahora, les he de ser sincero, me meto mucho en estos temas de estrategia porque siento que ya a estas alturas del partido, especialmente con el espiral del abismo, hay que meterle coco. Porque el espiral se pone feo. Entonces, más que nada, el espiral me motivó a tratar de hacer más daño. Y pues, Fischl, a ver. Vamos a ver. Sigo tratando de encontrar qué es lo que hace Oz de diferente. O sea, dispara igual un golpe, ¿no? Creo que sí, no noto mucha diferencia.
Dura más, eso sí, pero 2 segundos no es tanta la diferencia. Pero igual, Fissure Full Constelaciones está OP. Ya después la vamos a estar consiguiendo artefactos decentes. Y pues nada, gente, nos vemos en un siguiente video. Se cuidan y bye.